estamos en una semana de calor extremo y vamos a ver algunos de los parámetros importantes, como la temperatura de aire, que está en 40.6, 40.5, la humedad también 40%, y un valor importantísimo que es el índice de calor, ¿verdad?, que está entre 51.4 y 51.5, la temperatura del globo, que está midiendo la temperatura de todas las superficies que emiten calor, 44.9%, y el índice térmico, que llega a 33.7, por supuesto supera todos los valores recomendados en cuanto a lo que son tareas, sobre todo ocupaciones y demás. Peligrosos niveles de calor está experimentando actualmente la mayoría de la población paraguaya, según las mediciones que están haciendo especialistas en la materia. Esto se siente en los ambientes al aire libre, pero también se registra en los ambientes cerrados, en donde se puede experimentar un estrés térmico importante. Ayer estábamos midiendo en lo que es la costanera de Asunción, entre las 15 a 15.30 más o menos, ¿verdad? Y en este horario nos dio valores el índice, la sensación térmica, entre 51 y 52. Quiere decir que ya estábamos con un alto riesgo. Eso sería ya para cualquier actividad que hagamos al aire libre, ¿verdad? Y por supuesto, eso podemos trasladar también dentro de los espacios de ambiente cerrado. La doctora Laura Milce Flores, médica especialista en salud ocupacional y ambiental, alertó sobre un alto riesgo de golpes de calor o, en el peor de los casos, incluso la muerte. Nuestro sistema fisiológico está intentando aclimatar las temperaturas, está intentando hacer que nuestras funciones cardíacas, neurológicas, renales sigan funcionando. Ya no le da más, vamos a decir, entre comillas, el cuero a nuestro sistema cardiovascular, entonces colapsa totalmente, ¿verdad? Y entonces tenemos lo que son mareos, desmayos, ¿verdad? Lo que son las lipotimias, ¿verdad? Entramos en un shock cardiovascular, ¿verdad? El corazón deja bombear bien, por supuesto, el primer afectado va a ser el riñón, entonces empieza a hacer una vasoconstricción renal, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces podemos tener incluso la muerte. Entonces hay una rabdomiólisis. Son muchos efectos que podemos ir teniendo, ¿verdad? Y sí, por supuesto, puede llegar en la muerte. La médica especialista insistió también en la necesidad de generar políticas públicas ante estas olas de calor que van a ser cada vez más constantes y prolongadas. Sugirió, por ejemplo, la creación de más espacios verdes y la regulación y adecuación de las edificaciones para que éstas soporten las altas temperaturas.